Pronóstico del tiempo para la tarde del lunes. En el Caribe se estima una tarde humedecida y nublada, principalmente en sectores aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta, en el litoral central de Atlántico, Magdalena y Bolívar, acompañada de lluvias menos intensas al occidente de Córdoba y norte del Cesar. En nuestras islas, la tarde vendrá con condiciones de tiempo seco y cielo parcialmente cubierto. En el litoral del Pacífico también tendremos una tarde con humedad y cielos grises, con lluvias que se prevén especialmente en sectores del noroccidente de Nariño. En la zona andina se estiman cielos entre parcial a mayormente cubiertos con aguaceros cayendo en el sur y occidente de Antioquia, en sectores del eje cafetero, norte del Tolima, occidente de Cundinamarca. En los llanos orientales la llanura anuncia posibilidad de precipitaciones en Arauca, Vichada y al oriente del Meta y Casanare. En el sur del país la tarde se presenta con aumentos marcados de la nubosidad en gran parte de la región y lluvias entre ligeras y moderadas en el oriente del Guaviare y en sectores del norte del Guainía. En la capital se mantendrán las condiciones de tiempo seco mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en sectores de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta probabilidad de crecientes en el río Cauca en el municipio de Guarandá, Sucre, en el río Magdalena en el sector del Banco Magdalena, en el río Meta y en algunos de sus tributarios como el río Cravo Norte, río Casanare y río Guatiquía, departamento de Meta. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables ubicadas en las regiones Pacífica y Nariño. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.